Bueno, 44 minutos de este primer tiempo. Vamos a ver cuántos minutos hay de adición. 0-0 está el partido. Le va a pegar al córner. Viene Cuadrado, envía las pelotas por arriba. Ganó Jerry Mina, no quiere problemas Carrillo. Y revienta un balón que viene cayendo sobre la mitad del campo. Tecillo se viene quedando con el esférico. La baja Díaz, intentaba conectar Díaz. Viene perdiendo, buscando para Carrillo. Tranca Cuellar, se la queda el número 8 mano a mano con Corso. Ahí está Cuellar, intentaba con Díaz y aparece muy bien Jotun para quedarse con el esférico. Y ahora Corso para robar. Peña con la pelota, viene saliendo Perú del fondo. Pase largo para Cueva, atención que lo encontró, ¿eh? Un pase sensacional, monumental. Pone segunda, pone tercera, pone cuarta. Clava al freno, es un golazo. Ahí está Jotun. ¡Gol! ¡Gol! De Perú a los 45 minutos exactos del primer tiempo. Una jugada sensacional, una corrida fenomenal de Cueva, que clavó el freno, que lo habilitó al número 19, Yosimar Jotun, de pierna zurda, vence a Vargas. Perú 1, Colombia 0, 45 de la primera parte. Jotun el gol, doctor. Pero es el partido del tercer puesto, muchos no lo quieren jugar, pero el gol que acaba de hacer Perú vale la pena el partido. O sea, vale la pena de jugar el partido. Una jugada notablemente apilando hombres de Cueva, el manual del contragolpe. Ya era el diferente, el número 10 del conjunto peruano. Apiló gente, incluido Mina, que siguió de largo en el destino de la pelota. Jotun llegó bárbaro en la carrera, justo apoyando el pie izquierdo para poner el 1-0 de Perú en Brasilia, de cara a quedarse con el tercer puesto. Sport 890. Ahora sí va Cuadrado, el remate. ¡Golazo! ¡Gol de Colombia! Juan Guillermo Cuadrado, el futbolista de la Juventus de Italia. Un remate bárbaro, un tiro libre espectacular. Venció a Galese, pasó entre medio de la barrera que se abrió. Empata el partido Colombia a los 3 minutos y medio. Juan Guillermo Cuadrado, el gol. Bueno, no era para el perfil de él, era más para un zurdo que para un derecho. Pero cuando la barrera invita a este tipo de situaciones, se abre justo a la barrera y la pelota pasa por ese orificio. Por algo la arma el arquero, ¿no? Para que justamente sea la más sólida y el obstáculo mayor posible. Se le cuela el primer palo abajo al arquero Galese, se estiró, pero no llegó. Lo empata Colombia con excelente ejecución de Juan Guillermo Cuadrado. Sport 890. Y para vos. Bueno, se prepara Yosimar Jotun. También Cristian Cueva para ejecutar el tiro libre. Va la Padula al área. Va Corso. Espera Peña. También Calens, para tratar de buscar por las alturas. 20 minutos del complemento, viene el centro, muy desviado, solito ahora Vargas, el guardameta se queda con la pelota y ya está devolviendo. La pasión se siente en el partido hoy en la mesa con Gil más. Viene Borja, atención, viene Borja, va Borja al remate. Golazo, Díaz, gol. Y baila Colombia con Cuadrado y con Luis Díaz. Un golazo sensacional, el pase monumental de Vargas. El guardameta, sí señor, lo encontró al delantero Luis Díaz. Se lo sacó de arriba al defensor peruano y venció a Galese. Lo da vuelta Colombia en 22 minutos del complemento, doctor. Sí señor, premio al mejor jugador que ha tenido Colombia en la Copa América, Luis Díaz. La verdad que ha sido desnivelante en cada uno de los partidos de la selección cafetera. Le había anotado el otro día el empate a Argentina. Llega en esta contra. Qué pase largo medido de Vargas del arquero. Lo vio para la corrida. Hay un error estratégico de Perú en esta defensa, que es que Marcos López, que es zurdo, que es el lateral zurdo, intenta ir en la carrera de Díaz. Lo intenta cerrar con pierna zurda. Ya en la estocada de Díaz, en tirar la pelota para adelante, le saca 5 metros en uno. Y la definición notable ante la salida de Galese. Colombia lo da vuelta y se va derecho rumbo al tercer puesto. Sport 890. Le pega Lora, viene el centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Perú a los 3.
37 minutos, ganó por la azotea Gianluca Lapadula y pone el empate. Perú 2, Colombia 2, 37 minutos del segundo tiempo. Por ahora, doctor, nos vamos a los penales. Bueno, el olfato goleador de Gianluca Lapadula, este ítalo peruano que la verdad hace olvidar por momentos en Perú de que no está Paolo Guerrero. Un centro donde defiende muy mal, en zona defiende Colombia. Nunca la referencia para Lapadula, que llega suelto para resolver de cabeza al primer palo de Vargas, que no pudo hacer nada. Lo empata Perú de un balón parado. No. Para patear penales entra Muriel. Esa es la realidad. Es un ejecutante neto de penales. Se va Barrios. Muriel, que ha perdido total consideración por parte del entrenador. Fue titular contra Uruguay en los cuartos de final. Jugó el primer tiempo, lo sacó. Y son los primeros minutos que toma tras ser titular frente a nuestra selección. Señoras y señores, 48 minutos. Acá la viene manejando Díaz. Díaz la pide Muriel, recién ingresado, con pierna fresca. Toca otra vez para Díaz. Atención, lo puede ganar Colombia. Viene Díaz, el remate. ¡Golazo! ¡Gol de Colombia! En la hora, en los descuentos, a los 48, apareció Luis Díaz, quien hace un ratito había marcado la igualdad. Señoras y señores, Colombia 3, Perú 2, lo liquidó Colombia, un zapatazo sensacional del número 14, pasa a ganar Colombia. 48 minutos, doctor, qué golazo de bueno, Díaz. Un infierno lo que acaba de hacer el hombre del Porto. Le prendió de afuera del área cuando la pelota se la había llevado de la izquierda hacia el eje de la defensa del conjunto peruano. Mucha pierna y mucha humanidad por delante de Galese. Un disparo afuera del área que se le fue colando al ángulo superior izquierdo de Galese, que se estiró, que casi la saca. Tremenda Copa América de Luis Díaz. Doblete en la definición del tercer puesto. Un gol agónico que vale un podio. Sport 890.